Tipo de ilusión. ¿Ah? Aquí está Inés. ¿Esta es tuya, Inés? Increíble. Aquí está tu maleta. ¿Ay? Pero no me lo puedes creer. Sí. Pero si llevo toda la noche buscando mi maleta. Pues mira, parecía que sola. ¿Llevas aquí? Pero está cargada de magia. Digo, no sé si voy a poder hacer magia o no. Está a tope que no le cabe una cosa más. Ahí, pues a ver, mira, qué llevas. A ver. ¿Qué es eso? Aquí está. Con estos puedo hacer magia. ¿Y eso qué es? ¿Me acompañáis? Vamos, ¿no? Os lo voy a enseñar ahora. ¿Venga? ¿Vale? Veniros por aquí conmigo. ¿Vale? Veniros por aquí conmigo. Venga, venid. Veniros por aquí. ¿Qué tal? Acordaos, no podemos pisar aquí. Vente aquí, Fabián. Hay que mirar para allá. Fabián, Nicolás, siempre mirando para allá. Juan, sujétame esto que es muy delicado. Y os quiero contar también que me he traído un tanque. Así que se abran las puertas de este plató y que entre el tanque. A ver. ¡Míralo! ¡Aquí! ¡Madre mía, el tanque! Nicolás, ponte aquí. Mira, y mira, este tanque es mágico y os quiero contar por qué es mágico. Mira, Norma, te voy a pedir que pinte una línea recta. Pinta, ¿vale?, una línea recta. A ver, cariño, vamos a pintar una línea muy bien, recta. Y fijaros, mira, el tanque sigue la línea recta. Uy. ¿No lo creéis? Pues Norma, quiero que me pinte una línea curva. A ver. Muy bien. Y mira, el tanque mágico sigue la línea curva. Pero no solo eso. ¡Qué fuerte! Vamos a hacer esto a lo grande y aquí me he traído un mapa lleno de caminos. Pero antes... os quiero contar una cosa, que este tanque es capaz de cazar ratones. Ratones de color negro. Y aquí, Juan y Medio tiene una bolsa llena de ratoncillos pequeños. Mira. Me subo a la mesa y ratones. Aquí está, mira. ¿Quién quiere meter la mano? ¿Quién quiere? Ay, a ver, mira. Nicolás. Ay, Lucía, mete la mano y saca el ratoncillo. Marta, saca. A ver, veniros por aquí. Uy, qué miedo. Tenéis que mirar hacia allá, aquí, que claro. Si no, no se ve. Mira, veniros por aquí. Vente veniros aquí. Por aquí. Así, y saca... ¡Hola, un puñado de ratones! Ponlo aquí encima de la mesa y mira, 5 ratones de color blanco y solamente uno de color negro. Lo vamos a meter en esta bolsita, así todos juntos. ¿Y qué quiero que hagáis? Vais a meter la mano en la bolsa, vais a sacar un ratoncillo cerrando la mano en puño para que nadie... pueda ver el color del ratón. Y os lo lleváis la mano a la espalda. ¿Vale? Lucía, mete la mano. Cierra la mano en puño antes de para que nadie sepa que... Exacto, y la mano a la espalda. Marta. Coge uno. Daniela. No hemos visto el ratón. Nadie conoce el color de los ratoncillos. Coge uno solo. Muy bien. Hola. Mira, Ángel. Coge uno. ¿Sí? Y María. Coge otro. ¿Sí? Y Manuel Alejandro, coge el último ratoncillo. ¿Lo tiene? ¿Ya? Todos con la mano en la espalda, los que tenéis ratoncillo, veniros por aquí conmigo, acompañarme. Veniros por aquí conmigo. Y mira, por ejemplo, tú te vas a poner aquí, encima de este círculo. Ponte encima. Ponte tú también encima de este círculo. Mira, que lo habéis doblado un poquito. Cuidado, que lo habéis doblado. Así, puede estar bien, así. Ponte encima del círculo. ¿Y quién más tiene ratón? Yo. Llevaros la mano a la espalda, así que nadie lo vea. Y atención, vamos a ver si este tanque es capaz de cazar el ratón negro. O si por el contrario, me engañó el que me vendió el tanque. Vamos a comprobarlo. Aquí está. Y fijaros, tiene que tomar la primera decisión. Gira a la derecha... Viene por aquí, vosotros casi que estáis eliminados. Vamos a ver qué camino sigue el tanque. Mira que el camino está lleno de curvas y nadie conoce el color del ratoncillo. Y a ver ahora si gira a la derecha o a la izquierda. Atención, mira, está girando de nuevo aquí. Fijaros, uno de vosotros dos es sospechoso de tener ratón negro. A ver, continúa por aquí, a ver quién lo tendrá. Si María o lo tendrá. Manuel Alejandro, a ver... ¡Dios! Parece que el tanque dice que Manuel Alejandro tiene el ratoncillo negro. Quedaros ahí. María, muestra tú el ratón blanco. Lucía, muestra tú el ratón blanco.
Muestra tú el ratón blanco, Daniela, muestra el ratón blanco, muéstralo tú. Y tú, Manuel Alejandro, tú tienes el ratoncillo negro. ¡Qué mono, Dios! ¡Dios! ¡Muéstraselo aquí a todos! ¡Ay, Inés! Esto sí que es pilotar un tanque, ¿no? ¡Qué triunfazo, por favor! ¡Qué maravilla! ¡Qué misterio que tiene el tanque! ¿Cómo ha descubierto el tanque, eh? ¡Qué maravilla! Esto es cazar ratones a tancazos, ¿no? A tancazos, a cañonazos. ¡Un aplauso para la maga Inés! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta el próximo día! ¡Chicos, a vuestro sitio! ¡Muchas gracias! ¡Doña maga! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡A vuestro sitio, va!